Un cordial saludo a todos los telespectadores del programa diocesano de Par en Par, que iniciamos con la habitual reflexión de nuestro obispo, don Jesús Murgui. Seguidamente, dedicaremos nuestro programa de hoy, de un modo monográfico, al encuentro diocesano de pastoral. En él destacamos la memoria de actividades, presentada en el propio encuentro, que tuvo lugar en la mañana del día 8 de junio. Este fin de semana, concretamente el domingo, la Iglesia celebra la solemnidad de la Santísima Trinidad. Hemos estado, sobre todo en esta última etapa del año litúrgico, viviendo los momentos centrales de nuestra salvación, el misterio pascual de Jesús, su pasión, su entrega, la cruz, y luego toda la inmensa luz que llena estos 50 días que hemos vivido, la luz de la resurrección que culminaba en Pentecostés, recibiendo el don del Espíritu Santo. Hoy la Iglesia, en este celebrar a la Santísima Trinidad, es como si quisiera detenerse para fijarse en aquel que ha sido y es el sujeto de toda la historia de la salvación. Dios, que es Trinidad, Él es el que en el amor del Padre ha movido todo lo que es la restauración, la regeneración, la salvación del ser humano, de la humanidad entera. Ha querido que esta salvación se realizara viniendo a hacerse uno de nosotros, el Hijo. Y el Hijo se ha entregado en la cruz, el Señor Jesús ha dado la vida por nosotros. Y no solamente en la cruz, sino con la resurrección. Ha restaurado un horizonte de esperanza y de vida, venciendo la muerte, venciendo el pecado. Pero es que no terminó con la Pascua y la ascensión del Señor, sino que su presencia se prolonga, la acción de Dios se prolonga, su Trinidad se hace y se sigue haciendo viva y presente por la acción del Espíritu Santo que vino a nosotros eminentemente en el día de Pentecostés, inaugurando el tiempo de la Iglesia. Por tanto, un poco es una fiesta que creo que recapitula en una actitud de acción de gracias y de adoración el gran misterio de Dios, que es una única realidad, un único Dios, pero que son tres personas. Por tanto, un domingo de acción de gracias, de adoración a la Santísima Trinidad, y muy vinculado desde tiempo a esta solemnidad, el hecho de que la Iglesia, nosotros, fijemos la mirada en aquellos hombres y mujeres que dedican su vida precisamente a esto, a bendecir, a adorar, a contemplar, a celebrar el misterio de Dios en la historia, entre nosotros. Es la vida contemplativa, son nuestros monasterios, es el día pro orantibus por aquellos que están rezando en oración constantemente delante de la Trinidad, igual que están todos los bienaventurados en el cielo, aquellos que aquí en la tierra están en los lugares de contemplación, en los monasterios. Por tanto, recemos por nuestros monasterios, por la vida consagrada en la vida contemplativa, y también no olvidemos que hoy tiene que conseguirse que un trozo de cada uno de nosotros, de nuestro vivir cristiano, sea este hecho de oración, de contemplación, de adoración, de gratitud permanente a nuestro buen Dios, al Dios que es Trinidad. Feliz domingo y buena semana. Os saludamos muy cordialmente cuando comenzamos una nueva edición de nuestro programa diocesano de Par en Par. Estamos muy agradecidos por el tiempo y la atención que nos dedicáis. Todos los años, cuando estamos acabando el curso, nuestra Iglesia diocesana celebra su encuentro de pastoral. En él se hace memoria de las principales actividades del curso que se está cerrando y, por otra parte, se anuncian las grandes líneas de acción que se proponen para el próximo. Es un día de acción de gracias y de mirada hacia el futuro. Nuestro programa de esta semana está dedicado completamente a este importante evento y dentro de él podréis ver la extensa memoria de actividades que hemos preparado precisamente para este encuentro diocesano de pastoral.
el Encuentro Diocesano de Pastoral convocó a más de 400 personas en la mañana del sábado 8 de junio en el Salón de Actos del Obispado. Tras la oración inicial, destacamos la intervención de Don Jesús, nuestro obispo, para anunciar el lema del próximo curso, resumido en estas dos palabras: encuentro y compromiso. He aquí un fragmento de su intervención. El nuevo curso es un tiempo para dar prioridad a la caridad, al compromiso hecho de obras de misericordia, obras de nuestras personas, de nuestras asociaciones, parroquias y comunidades eclesiales, que siguiendo al Señor deben ser y presentarse al mundo como miembros de una Iglesia servidora, samaritana, atenta y comprometida con las necesidades de nuestros prójimos. Además de momento para este anuncio, este encuentro ha sido siempre espacio para la memoria agradecida del curso que se cierra. Lo que se hizo por medio de un audiovisual que, también nosotros, ofrecemos a los espectadores, de par en par. El 9 de junio del pasado año, celebrábamos el Encuentro Diocesano de Pastoral. Con él, cerrábamos el curso 2017-2018. La palabra encuentro ha sido el eje vertebrador alrededor del cual hemos venido estructurando los últimos años de nuestro Plan Diocesano de Pastoral. Tras encuentro y conversión, lema del curso 2017-2018, Don Jesús nos anunciaba que encuentro y comunión iba a ser el lema del curso que hoy clausuramos. Avanzando en esta fecunda senda del encuentro con Cristo, el próximo curso viene repleto también de expectativas. La más importante, continuar fortaleciendo más aspectos concretos de la personalidad creyente que afectan a la calidad de nuestra fe, como es concretamente la dimensión afectiva y los sentimientos humanos. Vivamos este año el gozo de la comunión. Recorramos los caminos que nos permitan abrazar mejor a Cristo, al Señor, en cada hombre y mujer que viven a nuestro lado. Hemos de mencionar el trabajo de varios grupos de Lectio Divina que, tanto en parroquias como en colegios, han profundizado el texto del encuentro de Jesús con la mujer samaritana propuesto en las 5 meditaciones del Plan Diocesano de este curso. Y aquí en el colegio, siguiendo esa sugerencia de nuestro obispo, hemos empezado a hacer unos ratitos de oración que venimos trabajando distintos pasajes del Evangelio, y en este último año hemos trabajado el pasaje de Jesús y la samaritana. Tengo que agradecer pues que ha sido una ocasión, en primer lugar, de profundizar en los misterios de Cristo, de pararnos, de reflexionar y de dialogar con el Señor para ver qué nos dice a cada uno de nosotros y dejarnos encontrar por Él. Y, por otra parte, ese mismo día, el propio obispo nos presentaba algunos de los eventos más importantes a celebrar a lo largo del curso que hoy concluimos. Todo en el horizonte de un curso que contemplará en el año 2019, además de la culminación del Año Santo de San Vicente, la celebración del Año Jubilar de la Santa Faz y la conmemoración de los 450 años de la fundación de nuestra Universidad Pontificia de Orihuela, que ya estamos preparando. Efectivamente, en el marco del año dedicado al 600 aniversario de la muerte de San Vicente Ferrer, fue su figura el tema de la ponencia de ese día, que estuvo a cargo del valenciano y también dominico Vicente Botella. La faceta que creo yo que es la más relevante de su vida, que es la de la predicación.
el anuncio de la buena noticia. Bueno, pues Vicente Ferrer, tomándose en serio el encargo misionero, evangelizador y predicador, se siente llamado, o se lo toma en serio, porque se siente llamado personalmente por Cristo a llevar adelante la propia tarea del Señor. Recordemos que el año jubilar dedicado a San Vicente Ferrer había comenzado a mitad del pasado curso 2017-2018. La publicación de un libro y numerosas conferencias, así como otra serie de actos, se han sucedido a lo largo de todo este tiempo. El año jubilar se cerraba con la propia fiesta de San Vicente Ferrer en sendas celebraciones en Orihuela, la Concatedral de Alicante y la parroquia de San Vicente Ferrer de San Vicente del Raspeig. Al coincidir en domingo, el día 17 de marzo, aniversario del milagro de la lágrima, este año ha sido jubilar en la Santa Faz. Destacamos en este contexto la visita de las reliquias de Santa Teresita de Lisieux. Y favorecida por el buen tiempo, la multitudinaria peregrina, tanto infantil como de adultos, que tenían lugar los días 30 de abril y 2 de mayo. El Colegio Diocesano Santo Domingo también ha celebrado una notable efemérides, los 450 años de la fundación de la Universidad Pontificia de Orihuela. Junto con los actos conmemorativos, se ha organizado un Congreso Diocesano de Educación, cuyas actividades tendrán un especial protagonismo a lo largo del próximo curso. Otras entidades diocesanas han celebrado también diferentes aniversarios. Tal era el caso del centenario del Colegio Diocesano Oratorio Festivo de Novelda, de la Residencia Asilo San José de Elche y los colegios de las Hermanas Carmelitas de Sax y de las Hermanas Salesianas de Alicante. Por su parte, ha celebrado 50 años la parroquia de San Vicente Ferrer de Elche con la confirmación de un grupo de jóvenes. Y próximamente, el 13 de junio, también lo festejará la parroquia de San Antonio de Padua de Alicante. En la delegación de laicos estamos trabajando la fase previa para el Congreso de Laicos que celebraremos del 14 al 16 de febrero en Madrid. Nosotros hemos tenido 5 jornadas de formación sobre los laicos, la esperanza de la Iglesia, y ha sido un material que se ha elaborado en nuestra diócesis por el Servicio de Coordinación de Formación Permanente que dirige don Pedro Luis Vives, quien ha sido también quien ha impartido estas jornadas. Después también tuvimos el curso de laicos el mes de febrero con una ponencia sobre la identidad del laico en la Iglesia que pronunció el Monseñor Javier Salinas, que es el presidente de la Comisión Episcopal de Apostolado Seglar. Y ahora estamos inmersos en el cuestionario que hemos de responder para el trabajo ya concreto de final de este curso. Entonces, este material lo tienen que trabajar los movimientos, las asociaciones, los grupos de parroquias, todos. Y este trabajo, una vez nos lo remiten a nosotros, nosotros hacemos una síntesis para mandar a Madrid, que ellos, con la síntesis de todas las diócesis, elaboran el instrumento Laboris. A finales del pasado curso, don Jesús había iniciado la visita pastoral a las comunidades de vida contemplativa de nuestro ámbito diocesano. El 24 de octubre, en Orihuela, reanudaba este periplo pastoral para completar las 8 restantes. Proclamaré tus maravillas por lo que has hecho en mi vida. Y en enero, recién celebrada la Navidad, comenzaba una nueva etapa, esta vez parroquial. 3 nuevos arciprestazgos recibían al obispo en visita pastoral: Alicante 4, Crevillente y Elche 2. He aquí una breve relación de la visita a todas estas parroquias.
Jesús, me has rescatado, tú perdonaste mis pecados, tu salvación me has regalado. Como todos los cursos, también este ha estado lleno de actividades. Repasemos algunas de las más destacadas siguiendo el itinerario del programa diocesano de televisión de Par en Par. Comencemos con una breve mención del pasado julio, mes en el que tenía lugar la peregrinación diocesana con enfermos a Lourdes. Posteriormente, en septiembre, se iniciaba el curso con las Jornadas Católicos y Vida Pública, organizadas por la Asociación Católica de Propagandistas. Después venían la misio de los profesores de religión y la apertura del curso académico en el seminario diocesano. En octubre se celebraba la Jornada Mundial por el Trabajo Decente en Villajoyosa. Cáritas apoyaba la campaña Pobreza Cero en la sede del diario Información de Alicante. Tenía lugar el 25º Encuentro Diocesano de Cofradías y Hermandades de Semana Santa en Ibi y el Encuentro de Auroros en Bigastro. La parroquia de San Antón de Elche iniciaba un curso de doctrina social de la Iglesia y la OAC reflexionaba sobre otras economías al servicio del trabajo digno. Cáritas, además, celebraba la 14ª edición de su Escuela Diocesana de Formación. El mes de noviembre se iniciaba con un simposio nacional sobre el aseo de Orihuela en el contexto de las catedrales hispánicas. Unos días después, tenía lugar el encuentro del obispo con movimientos, asociaciones y cofradías. Y Tejiendo Encuentro era también el eslogan con el que se reunían los voluntarios de la Pastoral de Migraciones. El 11 de noviembre era el día de la Iglesia Diocesana, con el ya tradicional acto de entrega de insignias pro ecclesia. Y el 17 había un acto en el Monasterio de las Clarisas de Elche, con motivo de la Jornada Mundial de los Pobres. Este año hemos celebrado, por otra parte, el 20º aniversario de la coronación de la Virgen del Remedio, patrona de Alicante. Y a mitad de noviembre se presentaba en Benidorm el documento La trata de personas por parte de Justicia y Paz y el Secretariado de Migraciones. Tenía lugar también en la Universidad de Alicante la conferencia Una economía para la felicidad, patrocinada por varias asociaciones. Y el gesto diocesano en favor de las personas sin hogar viajaba este año a Orihuela. El mes concluía con un curso de pastoral gitana y con el encuentro de niños con el obispo. En diciembre podemos destacar la admisión de nuevos candidatos a órdenes en la fiesta de la Inmaculada y la consagración, el día 9, del santuario de Santa María Magdalena de Novelda. A mitad de mes tenía lugar la marcha de Adviento para adolescentes entre Santa Faz y San Vicente del Raspeig. Y un día después eran admitidas al orden de vírgenes tres mujeres en la Catedral de Orihuela. Poco antes de la Navidad, el Colegio Diocesano Oratorio Festivo de esta misma ciudad celebraba su sexta subida solidaria al seminario. El día 22 recibía la ordenación presbiteral un nuevo sacerdote para nuestra diócesis, Francisco Soler.
Y el 28, Cantó anunciaba a los ilicitanos el hallazgo de la imagen de la Virgen de la Asunción en la playa del Tamarit. Recién acabadas las fiestas de la Navidad, se nos comunicaba que, provisionalmente, una comunidad de clarisas venía de nuevo al monasterio de Santa Faz. Y el 16 de enero, Manos Unidas celebraba su asamblea anual. Días después, Orihuela dedicaba un busto a don Victorio Oliver, y a partir del 18 se celebraba un año más la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos. A finales de este mismo mes había una jornada de formación de coros promovida por el Secretariado Diocesano de Música. Estrenábamos febrero con una novedad, el primer encuentro diocesano del Mayor, que tenía lugar en Elche. El día 2, fiesta de la Candelaria, llegaba el undécimo encuentro interdiocesano de cofradías y hermandades de Semana Santa en Callosa de Segura. Y por la tarde, la Jornada de la Vida Consagrada, celebrada tradicionalmente en la Concatedral de San Nicolás. Unos días después, el Secretariado de Familia y Vida organizaba su encuentro de formación. Y Manos Unidas lanzaba su conocida campaña contra el hambre con la presencia de una misionera. Otra campaña se presentaba a sí mismo en el Obispado, el día 11, Yo Elijo, para apoyar la libertad de los padres a la hora de elegir modelos educativos. Los monaguillos tenían una convivencia en el seminario y se celebraba una nueva edición de Retro Santo Domingo. Por su parte, el Secretariado de Migraciones visitaba este año la Vicaría Cuarta. El Grupo Eclesial este año ha querido realizar las actividades en la Vicaría Cuarta. Una de ellas son unos actos de sensibilización que realizamos tanto para jóvenes y adultos en relación al concepto de la trata, a las víctimas, a las posibles acciones que se pueden llevar a cabo contra ella. Y el otro, este año hemos querido celebrar una Eucaristía también por las víctimas de trata. En esa Eucaristía han participado todos los componentes del grupo, así como la parroquia de Santiago Apóstol de Ibi, que nos ha acogido. A finales de febrero, la parroquia de Redován se disponía a celebrar una misión popular. La Comisión para el Diálogo entre la Fe y la Cultura iniciaba sus sesiones de este curso dedicado a la relación entre fútbol, política y religión. Y en Novelda tenía lugar un gesto solidario en favor de Manos Unidas. Marzo comenzaba con la Jornada Diocesana de Catequistas, celebrada este año en Elche. El día 11 había una conferencia testimonio en favor de la vida, en la que, además, se presentaba oficialmente el Subsecretariado para la Vida. Y ya a finales de mes tenían lugar dos encuentros, el de trabajadores y trabajadoras cristianos en Petrer y el de familias con el obispo en Novelda. Estamos ya en abril. A primeros de este mes, la OAC y otras entidades organizan una conferencia titulada Mujeres de Cuidado ante la crisis ecosocial. Y el 11 se celebra el Encuentro Diocesano de Jóvenes con el Obispo en Novelda. El día 15 es Lunes Santo, día de la solemne Misa Crismal. Y, pasada la Pascua, Cáritas de Elda presenta en De Par en Par su proyecto Espacios. A comienzos del reciente mes de mayo, podemos destacar la celebración del sacramento de la confirmación para adultos en la Catedral de Orihuela y la recepción, en la Concatedral de Alicante, del Ministerio del Acolitado por parte de 4 candidatos, misa emitida a toda España por 13 Televisión. El día 6 se celebraba en Orihuela la fiesta de San Juan de Ávila, día del clero,
con la inauguración de un busto del sacerdote diocesano, siervo de Dios, don Diego Hernández. También nosotros, los sacerdotes, durante este curso 2018-19 de pastoral que estamos acabando, nos hemos dedicado a aplicar a nuestro ministerio, a nuestra vida, el plan diocesano de pastoral. Y hemos utilizado un material de la Delegación para el Clero, cuyo título era Tener entre vosotros los sentimientos de Jesús, es una frase de la Carta a los Filipenses, y subtítulo es El presbítero hombre de comunión. Quería decir que para ser hombres de comunión necesitamos tener y ahondar en qué son los sentimientos de Jesús. Ese ha sido el contenido que durante este curso a nivel personal, arciprestal y algunos de retiro espirituales se han dedicado. Había también otra actividad que son las jornadas de teología, que durante 3 días los sacerdotes también han profundizado en uno de sus ministerios, que es la homilía, en su dimensión bíblica, en su dimensión litúrgica y en su dimensión pastoral y comunicativa. A mitad de mes tenía lugar el 7º Festival de la Canción Vocacional y la Delegación de Enseñanza organizaba en la Nucía unas jornadas deportivo-solidarias. El día 14 se estrenaba la obra teatral Migrante en apoyo al Secretariado de Migraciones y el 16 tenía lugar el Encuentro Diocesano de Educadores Cristianos. Además, ese mismo día, la OAC y el Centro Loyola organizaban una conferencia sobre exclusión social y aporofobia. A finales del propio mes, las comunidades de vida contemplativa celebraban su encuentro anual, el undécimo. Se celebraba una tanda de ejercicios espirituales con personas sordas en la Casa Diego Hernández de Elche. Y la Delegación de Enseñanza nos mostraba cómo funciona una nueva experiencia para iniciar en la oración, el oratorio de niños pequeños. Hemos estrenado el mes de junio con el encuentro de visitadores de enfermos en San Joan d'Alacant y una nueva celebración de la confirmación para personas adultas en San Nicolás. Además del presente encuentro diocesano de pastoral, el curso se cerrará, Dios mediante, con la próxima celebración del Día de la OAC en Guardamar, el encuentro de Cáritas diocesana en Elche, la ordenación de 2 diáconos en Biar y la presentación de Itio, un nuevo proyecto pastoral de nuestra diócesis para niños, adolescentes y jóvenes. Hoy cerramos una etapa y miramos hacia el futuro, el nuevo curso. El encuentro con Cristo, rostro de la misericordia del Padre, acompaña cada uno de los últimos años de nuestro caminar. Encuentro y acompañamiento. Encuentro y conversión. Encuentro y comunión. Y en nuestro próximo curso, encuentro y compromiso. Jesús, que lava los pies a sus discípulos, nos pide un compromiso profundo, nacido de la caridad. Virgen María, Madre del Señor y Madre nuestra, acompaña nuestro quehacer diocesano para que cada uno de nosotros pueda conocer mejor a Jesús, amarle y ser testigos toda nuestra vida de la alegría y de la paz, para que nuestra Iglesia diocesana sea más fraternal y más misionera. Amén. Tras la proyección de esta memoria, vinieron varias intervenciones. En primer lugar, la presentación, por parte de Pedro Luis Vives, de las líneas fundamentales para el próximo curso 2019-2020 en el marco del actual Plan Diocesano de Pastoral. Después, la ponencia de don Arturo Pablo Ros, obispo auxiliar de Valencia,
Su título, La amistad con Jesucristo y el amor fraterno. Tenía tres recomendaciones finales. La primera es ser pobres. Ser pobres, pobres, pobres. No solo a nivel material, que también ser pobres, ser muy pobres. Pídele ese don al Señor, que te conceda ese don. Señor, yo quiero ser pobre. La segunda, decía el Papa, escuchar. Escuchar, escuchar, escuchar. Escuchar a los demás. Nos cuesta escuchar. Escuchar la voz de los que te llaman y te gritan y te piden. Y la tercera, que es, digamos, la guinda de esta tarta del pastel del discípulo, es lo que no veo en la inmensa mayoría de vuestros rostros ahora. Sonreír. Sonreír. Es más fácil, ¿no? Cuando te acercas a alguien con una sonrisa que con cara, decía el Papa Evangelio Gaudium, de momia de museo. Es más fácil acoger, es más fácil entablar una relación interpersonal. Y por último, el anuncio de varios proyectos para el próximo curso. Del Secretariado de Migraciones, del Secretariado de Pastoral del Enfermo y del Mayor, de Cáritas Diocesana, de la Delegación de Laicos, del Secretariado de Familia y Vida, del Secretariado de Pastoral Infantil y Juvenil y de un Congreso Diocesano de Educación. El encuentro concluyó con unas palabras del obispo y un canto dedicado a la Virgen María. Concluimos ya, hemos intentado que también vosotros, de un modo televisivo, participaseis en el encuentro diocesano de pastoral. Nos vemos la próxima semana, Dios mediante, aquí en vuestra emisora local o comarcal. ¡Sed felices!